¿Qué es el capitalismo? Lujo, propiedad privada, comercio libre y que gane el mejor. Muchos consideran que el capitalismo es un depredador. El economista Adam Smith sostenía que el beneficio impulsa la economía y que el interés personal es el motor del bienestar. Que cada uno piense en sí mismo beneficia también a los demás. Para el filósofo alemán Karl Marx, el beneficio también era clave. Marx decía que el capital se autoamplía constantemente, beneficiando solo al propietario de la fábrica. Por lo que para conseguir una plusvalía, los capitalistas están dispuestos a explotarlo todo: máquinas, trabajadores y materias primas. Según el filósofo, la plusvalía se obtiene con la venta del producto en el mercado libre. El precio viene determinado por la oferta y la demanda, y los productores compiten entre sí. El mejor parado es el propietario de la fábrica, más beneficio y más producción. Los demás se quedan con los bolsillos vacíos. Así veía Marx el capitalismo temprano y salvaje. Pero pese a las críticas, el capitalismo se ha impuesto mayormente en casi todos los países del mundo. También con sus aspectos negativos. El sistema contempla la quiebra de competidores y que los trabajadores apenas se beneficien de la plusvalía. Sueldos bajos, desigualdad, pobreza, deterioro del medio ambiente, crisis financieras y monopolio. Fenómenos que se repiten en el tiempo, pese a que el capitalismo de hoy está mucho más domesticado por reglas y leyes. Pero su alma de fiera se asoma una y otra vez.